cambiar perspectivas. Lo que busco es que las personas cuando vean el papel moneda devaluado no se centren en todo lo negativo que nos destruyó, porque a muchos nos destruyó una parte de nuestras vidas a nivel económico, emocional, todo eso. Entonces, cuando ven el bolívar que no sirve para comprar nada, automáticamente vienen todos esos recuerdos y todos esos pensamientos negativos.